El juez ha decretado prisión provisional para Dani Efrain, el joven de 29 años que ayer atropelló a un matrimonio que paseaba por la Torre de Claramunt en Barcelona. El atropello provocó la muerte del hombre de 59 años de edad y lesiones a su mujer, que permanece ingresada de gravedad en un centro sanitario. El joven está acusado de ser el presunto autor de los delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad del tráfico. Además, el magistrado también le ha retirado el permiso de conducir porque dio positivo en el control de alcoholemia cuando fue detenido. El resultado del control fue 4 veces superior al permitido. El mismo joven ya había dado positivo en otro control de alcoholemia que se le había practicado tan solo unas horas antes. La consellera de Justicia catalana, Montserrat Tura, ha calificado el atropello de extraordinariamente lamentable y ha pedido que se castigue y se aplique la ley.